Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los empresarios gasolineros regresan a franquicias de Pemex, están arrepentidos y veamos por qué. Con la reforma energética aprobada en el año 2013, se abrió el mercado a nuevos competidores para extraer, almacenar, transportar, distribuir y comercializar combustible en México. A partir del año 2016, la Secretaría de Energía comenzó a emitir permisos para que empresas privadas pudieran importar gasolina y venderla en México. Hasta noviembre del año 2018, estaban vigentes 522 permisos de importación. Sin embargo, dicha cifra representa únicamente el 5.88% de la gasolina vendida en México. El otro 94.12% de la gasolina distribuida en el país proviene de Pemex. La empresa productiva del estado vende la gasolina a empresas privadas que añaden su propio aditivo, la ofrecen a diferentes precios, aunque deben ajustarse a un rango, según sus propios costos, y pueden ofrecer diferentes servicios. Con la aprobación de la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, en el año 2013 permitió la llegada de marcas privadas a nuestro país, como BP, Shell, ExxonMobil, entre otras marcas. Es ahí donde muchos empresarios gasolineros en México abandonaron la imagen de Pemex y aceptaron la imagen de empresas extranjeras. Muchas estaciones de servicio en todo el país empezaron a desmantelar los letreros de Pemex y empezaron a ofrecer la gasolina con nombre de empresas extranjeras. ¿Cuántas gasolineras extranjeras hay en México? Según datos presentados a inicios del año 2020 por la Comisión Reguladora de Energía, existen alrededor de 13.282 estaciones de servicio en México, de los cuales cerca del 16% ya corresponden a marcas extranjeras. Esto significa que ya hay más de 2.000 gasolineras extranjeras en el país. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Ya estamos por una de las puertas de Palacio. Buenos días. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, las cosas empezaron a cambiar. El presidente de México está trabajando muy duro en este rubro, ya que tiene un plan para fortalecer la empresa mexicana Pemex. Lo primero que hizo fue iniciar con la construcción de la nueva refinería en el puerto Dos Bocas, hoy conocida como Refinería Olmeca. Esta nueva refinería está en proceso de construcción y día a día está avanzando. Otra de las acciones que llevó a cabo el presidente fue combatir el robo de combustible, lo que todos conocemos como huachicoleo. Para esto se decidió comprar 571 pipas para Pemex, para lo cual se invirtieron 85 millones de dólares. El robo de combustibles. Ya estamos actuando porque vamos a adquirir pipas para que nunca falte el combustible en ningún lugar del país. Están pensando adquirir 500 pipas de 60,000 litros cada una. Otra de las grandes acciones que es necesario recalcar es rehabilitar y modernizar las 6 refinerías que existen desde el siglo pasado en México: Salamanca, Minatitlán, Madero, Cadereyta, Salina Cruz y Tula. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en estas refinerías y cada cierto tiempo acude al lugar para supervisar los trabajos que se realizan. Estamos evaluando los trabajos de rehabilitación en la refinería de Salamanca, Guanajuato. Hemos invertido para levantar esta refinería, como lo hemos hecho en las 6 refinerías del país. Solo aquí en Salamanca se han destinado 5,200 millones de pesos. Bueno, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en esta refinería de Madero, en Tamaulipas. Estamos llevando a cabo la supervisión de los trabajos que se están realizando en las 6 refinerías. Estamos en la refinería de Tula y nos da muchísimo gusto que ya se reinició esta planta cotizadora. Otra de las acciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado por sorpresa al país, es comprar a la empresa Shell la refinería Deer Park, que está ubicado en Houston, Texas, Estados Unidos. Con esta compra de esta refinería, México garantizará que podrá refinar por completo los combustibles que demanda el mercado nacional. Ante todas estas acciones que el presidente de la República está llevando a cabo en este rubro, los empresarios gasolineros mexicanos están regresando a franquicias de Pemex. Ellos dicen que el cambio no fue rentable y están arrepentidos. Durante su participación en el foro Punto de Reencuentro ONEXPO 2021, Alejandro Montufat, experto en inteligencia de mercado para el sector gasolinero y de transporte en México, aseguró que estaciones de servicio que ya operaban con una marca propia o de origen extranjero ya están regresando nuevamente a la franquicia Pemex, debido a que no les fue rentable el cambio. Están perdiendo clientes y esto conlleva a perder ganancias. Y es que las estaciones de servicio dentro del esquema de franquicias de petróleos mexicanos Pemex están apuntalando su presencia en el mercado y aumentando su competitividad de manera importante, por tanto, por la eficiencia en el servicio, como el otorgamiento de descuentos de hasta $1 por litro a los compradores de grandes volúmenes y en algunos casos manteniendo el esquema de menores costos aun cuando la adquisición de combustibles sea menor, con descuentos que pueden oscilar de 5 a 10 centavos por litro. El especialista señala que actualmente se tiene el registro de al menos 20 casos donde las estaciones ya operaban con marcas como Hidrocina, Repsol y G500, entre otras, quienes han decidido regresar a la franquicia Pemex, pues pese a la tendencia alcista que se mantiene en el mercado internacional de hidrocarburos, es poco probable que se disparen los precios de las gasolinas en México, pues el estímulo fiscal aún tiene margen de operación. Es evidente que la estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que incluye el mantenimiento, la renovación y modernización de las refinerías existentes para aumentar su capacidad de producción de combustibles, así como la construcción de la refinería de Dos Bocas y la adquisición del restante de las acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, está funcionando. Esto debido a que la mayor oferta de combustibles, así como los estímulos fiscales ofrecidos a los expendedores, han permitido que los precios internacionales no incidan significativamente en el mercado nacional, evitando un aumento súbito y exceso de los precios de las gasolinas que anteriormente conocíamos como gasolinazos, con lo que este factor no ha afectado mayormente en el índice inflacionario. Amigos y amigas, como vemos, el presidente de México está tomando el control de Pemex, regresando la confianza a empresarios mexicanos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es correcto que regresen nuevamente a la franquicia de Pemex? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.